¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Hoy, 9 de agosto del año 2024. Quiero comenzar este tema del profeta Samuel con un pequeño cuentecillo. Se cuenta que un rey había perdido un anillo precioso. Buscó por aquí, buscó por allá, pero el anillo no apareció. Entonces hizo promulgar un anuncio. Haría rico aquel que le dijera dónde estaba el anillo. Ante esto, un campesino que no tenía un centavo, que no sabía leer ni escribir, fue a ver al rey. Este le asignó un aposento donde solo había una cama, una mesa con un gran libro, papel y tinta. El campesino se sentó a la mesa, hojeó el libro sin entender nada e hizo unos garabatos. Como no sabía escribir, le salían signos muy extraños, y los criados que entraban para traerle de comer pensaron que debía ser un hombre muy sabio. Esos eran los criados quienes habían robado el anillo. Como tenían la conciencia sucia, las miradas que para darse aires de autoridad les lanzaba el hombre les parecían miradas de suspicacia y empezaron a temer ser descubiertos. El pobre hombre, que obviamente no era ningún sabio sino campesino y por lo tanto con cierta malicia, no había tardado en sospechar de los criados y les urdió una trampa. Se ocultó bajo la cama y cuando el primero entró, gritó "¡Uno!". El criado dejó el plato y se retiró espantado. Entró el segundo criado y escuchó esa voz que parecía salir de debajo de la tierra. ¡Dos! También él emprendió la huida. Entró el tercero. ¡Tres! Los criados se consultaron y decidieron confesar. Somos gente humilde, le dijeron al falso sabio. Si tú le dices al rey, estaremos perdidos. Entonces el campesino les dijo, tomen el anillo y hagan que lo trague ese pavo que anda por el patio. Déjenme a mí el resto. Al otro día, el campesino se presentó ante el rey y le dijo que tras prolongados estudios, había logrado averiguar que un pavo se había tragado el anillo. Fueron, despanzuraron al pavo y encontraron ahí la joya perdida. El rey colmó al falso sabio de riquezas y ofreció un banquete en su honor con todos los notables del reino. Entre otros manjares, se sirvió un plato con cambaros, un presente de otro rey que eran desconocidos en esa región. Le dijo el rey, tú que eres sabio, deberías saber decirme cómo se llama esto que hay en el plato. El pobre hombre nada sabía de esos animalitos y se dijo para sí a media voz, ¡ah, cambaro, cambaro! ¿En qué lío te has metido? El rey gritó, ¡muy bien, lo has adivinado! Que ignoraba que el verdadero nombre del campesino se llamaba precisamente Cambaro. Ese es el nombre, dijo el rey. Realmente eres el sabio más grande del mundo. Así dice esta historia. Pero contrario a esta historia, debemos entender realmente lo que es un profeta. Porque generalmente cuando se habla de los profetas, aparte de las reminiscencias del profetismo en Israel, lo más que despierta en nosotros es la imagen equivocada de un hombre que adivina el futuro. Y no hay tal cosa. El profeta es un hombre que, como todos los mortales, solo ve el presente. Lo que pasa es que lo mira de otra forma. Lo mira libre de todos los prejuicios del lenguaje de las ciencias, de la diplomacia, de las políticas. El profeta es, además, según Pronsato, un contemplativo, un hombre de oración, de rezos. Pero no reza solo para ser escuchado por Dios, reza sobre todo
para escuchar a Dios. Por así decirlo, para estar al corriente de los planes de Dios. Por eso mismo, el profeta es un hombre que sabe callar. No es un charlatán. Su silencio, en ocasiones, es tan inquietante como sus amenazas. Solo habla en contadas ocasiones, cuando es necesario. Pero cuando habla, lo hace con autoridad, porque es un hombre soberanamente libre. Es decir, es un hombre liberado de todo cálculo oportunista, de la prudencia de la carne, de todo tipo de interés. Por eso, su palabra escandaliza a cuantos aprovechan la oportunidad, a cuantos están atrapados en su prudencia, a cuantos quieren defender sus intereses particulares. Y por ser molesto es perseguido. La verdad que sale de su boca denuncia la mentira de nuestras verdades siempre interesadas. Resulta molesto, insolente, inaguantable. Jesús es, como San Juan Bautista, el profeta de Nazaret, aquel que pierde su cabeza. Jesús igualmente será atado a la cruz, y su muerte será su palabra más dura, la que seguiremos escuchando siempre, y no podremos nunca acallar. Mucho, incluso creyentes, sonríen ante el profetismo. Sin embargo, Pablo VI señaló el profetismo como un redescubrimiento de la Iglesia, como una misión esencial para la Iglesia. Y la profecía es misión del obispo, del sacerdote, del seglar, de todos nosotros los creyentes. Porque en definitiva, reconocer a los profetas es reconocer que Dios es muy dueño de hablar, aunque no queramos escucharles. Y eso es peor para nosotros. Pero hablemos ahora del profeta Samuel. Samuel es más profeta que juez. Él es el anillo entre la cadena de jueces y reyes. Con él se pasa de los jueces a los reyes. Samuel es el prototipo del profeta. Su persona y su palabra son presencia y palabra de Dios. Aunque no detente el poder, con su auténtica fe, se yergue con toda su autoridad por encima de todos. Resuelve pleitos y casos, aunque no empuña la espada o el bastón de mando. Él decide, organiza y gobierna el destino de Israel. Es confidente del Señor, recibe sus oráculos y ante el Señor se presenta como intercesor en favor del pueblo. Elcana y su esposa, Ana, viven en Ramá, en un pequeño pueblo de la llanura de Sarón, frente a las montañas de Efraín. Se han casado realmente enamorados, pero pasan los años y el seno de Ana sigue cerrado. Mientras tanto, Penina, la otra mujer de Elcana, orgullosa de su seno, continuamente engendra hijos, ganándose el primado de la familia y suscitando los celos de Ana. Ana, la estéril, sufre el oprobio de su esterilidad y el desprecio e insultos de la fecunda, porque Dios le ha cerrado el seno. Y aunque Elcana, su esposo, le diga que su amor vale por 10 hijos, no logra ocultar la arruga de amargura que cruza de vez en cuando su frente. Cuando Ana contempla esa arruga, cada vez más honda, en la frente de su esposo, siente una inquieta ansiedad en su corazón. Ana, con su pena a cuestas, cada año acompaña a su esposo al santuario de Silo, donde se halla el arca del Señor para las fiestas de las tiendas. En esta peregrinación, Ana no participa del alborozo de la fiesta, sino que se refugia en el templo y ante el arca de la alianza, a solas, desahoga su pena ante el Señor. Con el corazón, sin que se oigan sus palabras, aunque mueve sus labios, suplica: Señor, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, dándome un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Como se prolonga su oración, el sacerdote Eli, que observa sus labios, le cree borracha. Se le acerca y le dice: ¿Hasta
cuándo va a durar tu borrachera? Ana le responde: No es así, Señor, sino que soy una mujer acongojada, que desahogo mi aflicción ante el Señor. Entonces Elí le dice: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. De vuelta a su casa, Elcana se une a su mujer Ana, y el Señor se acuerda de ella, concibe y da a luz un hijo, al que pone por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Samuel, hijo de la esterilidad, es un don de Dios. Nace por vocación de Dios para una misión singular. A los 3 años después del destete, Ana vuelve con el niño al santuario para presentarlo al Señor y que se quede allí para siempre. Al presentar el niño al sacerdote Elí, Ana entona su canto de alabanza. Mi corazón exulta en el Señor, me regocijo en su salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta del polvo al desvalido. Ya hemos dicho en otras ocasiones que a Dios le gusta el juego del columpio. Lo fuerte baja y lo débil sube. Lo fuerte lleva el signo de la arrogancia y de la violencia, mientras lo débil se viste de humildad y confianza en Dios. Samuel se queda en el santuario de Silo bajo la custodia del sacerdote Elí. Dice el Midrash que una tradición atestigua que Samuel tenía 3 años cuando Ana lo llevó a Silo. Samuel llegó al tabernáculo y vio a la gente parada junto a sus sacrificios, pero sin ofrecerlos. Les preguntó: ¿Por qué no los matan? Ellos respondieron: Estamos esperando que venga el sacerdote. Samuel respondió: Pero la matanza de un sacrificio es adecuada, incluso si la realiza alguien que no sea un sacerdote. Se pusieron de pie y sacrificaron sus ofrendas. Cuando Elí llegó y vio que ya habían matado los animales, les preguntó: ¿Quién les permitió matar? Ellos respondieron: Aquel muchacho. Les ordenó que le trajeran a este muchacho. Cuando lo hicieron, Elí le preguntó: ¿Cómo sabes esto? Samuel respondió: Está escrito en la Torá, y el sacerdote matará, porque está escrito: El novillo será degollado, y los hijos de Aarón ofrecerán, por lo tanto, la matanza que precede a la ofrenda, pues puede ser hecha también por quien no sea sacerdote. Elí respondió: Has hablado bien. Sin embargo, el que enseña la ley en presencia de su maestro está expuesto a la muerte del cielo, y tú enseñaste la ley en mi presencia. Elí quería castigarlo, pero Ana vino y se postró ante él y le imploró al sacerdote: Por favor, mi señor, vive tú, mi señor, que yo soy la mujer que estuvo aquí a tu lado y oró al Señor. No castigues al niño que nació en respuesta a mi oración. Elí le dijo: Déjame castigarlo, es decir, con la muerte, y el Señor te dará un hijo mayor que él. Ana respondió: Este es el niño por quien oré y no quiero otro. De todos modos, él no es mío ni tuyo, sino de Dios. Yo, a mi vez, por la presente se lo presto al Señor. Mientras viva, estará prestado al Señor. Esta tradición indica la singularidad de Samuel, quien incluso siendo un niño pequeño, superó a Elí. Demuestra no solo la capacidad de Ana para darle vida a Samuel, sino también la continua protección de su hijo. El Midrash continúa diciendo que sus últimas palabras en este versículo: Mientras viva será prestado Saúl, es decir, al Señor, fueron pronunciadas bajo el espíritu de una inspiración divina, porque mientras Saúl vivió, también vivió Saúl. Eso significa al Señor o prestado.
Elí tiene dos hijos perversos que abusan de la gente que acude al santuario. Samuel, en cambio, crecía y era apreciado por el Señor y por los hombres. La palabra de Dios era rara en aquel tiempo. Elí es muy anciano y sus ojos comienzan a apagarse. Se está quedando ciego. Una noche, mientras la lámpara de Dios aún ardía, Samuel se halla acostado en el santuario. El Señor le llama: Samuel, Samuel. Este responde: heme aquí. Samuel no conoce todavía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor. Por tres veces le llama el Señor y por tres veces corre a donde estaba Elí, creyendo que es él quien le llama. A la tercera vez, Elí comprende que es el Señor quien llama al niño y le dice: si te vuelve a llamar, dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor se presentó de nuevo y lo llamó como las otras veces. Y ahora, Samuel, iluminado por el sacerdote, escucha al Señor que le llama a él en lugar de los hijos de Elí. Samuel crece y el Señor está con él. Todo Israel sabe que Samuel está acreditado como profeta ante el Señor. Pero los filisteos se reúnen para atacar a Israel. Los israelitas salen a enfrentarse con ellos e Israel es derrotado una primera vez. Los israelitas se dirigen a Silo a buscar el arca de la alianza del Señor. Decían: para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Los hijos de Elí van con el arca. Cuando el arca llega al campamento, todo Israel lanza un grito que hace retemblar la tierra. Entonces los filisteos se enteran de que el arca del Señor ha llegado al campamento. Presa del pánico, se lanzan a la batalla con todo furor para no caer en manos de Israel. Los filisteos derrotan de nuevo a los israelitas, que huyen en desbandada. El arca de Dios es capturada y los dos hijos de Elí mueren. Cuando le llega la noticia a Elí, este cae de la silla hacia atrás y muere. Por siete meses va a estar el arca en territorio filisteo, yendo de un sitio a otro, porque la mano de Dios cae con dureza sobre ellos y sobre su dios Dagón, hasta que la devuelvan a Israel. Samuel, viendo que todo Israel añora al Señor, les dice: si se convierten de todo corazón al Señor y quitan de en medio los dioses extranjeros, sirviéndolo solo a Yahvé, el Señor, Él les librará del poder filisteo. El pueblo confiesa arrepentido su pecado de infidelidad y Samuel ora por ellos al Señor. El Señor acoge la confesión del pueblo y la súplica de Samuel. Los filisteos quieren atacar de nuevo a Israel, pero el Señor manda aquel día una gran tormenta con truenos sobre los filisteos, llenándolos de terror. Israel puede finalmente derrotarlos. Samuel se vuelve a Ramá, donde tiene su casa, y desde allí gobierna a Israel. Bien, pues aquí terminamos por hoy esta narración del profeta Samuel. En la próxima reunión o en la próxima entrega hablaremos del rey Saúl. Hablaremos del rey Saúl, de su elección como rey. Hablaremos de su muerte y otras cosas para poder entender un poco más quién es el rey Saúl. No dejen pues de compartir, no dejen de dejar sus comentarios. Si quieren escuchar sobre algún tema para poder prepararlo, también déjenlos aquí en sus comentarios y pues nos vemos el próximo viernes. Que pasen muy buenas noches.